Hola, amiguines. Outfit del día. Súper tarde ya, como a las 5. Me puse la polera de Blackpink, panties, faldita. Me voy a poner este conjunto, porque acá tengo el blazer, la parte de arriba. Voy a ir a Falabella ahora sí a buscar mi compra. Y miren, desempolvé mis mocasines. Después de mucho tiempo que no me los ponía. Ahora se gustan harto, pero más con un poquito de cadenas aquí adelante. Como que estos no llaman mucho la atención, pero aún así se ven súper bonitos y son cómodos. Y los tengo hace años, creo que antes de la pandemia. Yo guardo mis zapatos en caja, en el closet y el closet aquí enano. Entonces como que a la mano siempre tengo las zapatillas que están allá, como las ven, creo, en el fondo de ese mueble donde el colgador de ropa. Se lo voy a mostrar por aquí. Igual tengo un desorden. Ahí está el closet chico y ahí abajo en el fondo están las cajas de zapatos, botas y cosas, como pueden ver ahí. Y acá a mano está la zapatilla, entonces siempre me las pongo así a rápida y no saco las cajas de ahí. Y hoy día estaba grabando videitos de outfit con las cositas que me llegaron de Shein, que como mostré temprano, planché la faldita. Quedó relativamente decente, pero no tan. Yo pensé que iba a quedar mejor. Igual que ahora con arrugas. No sé si a lo mejor yo no las sé planchar. Pero ahí tengo eso porque mañana tengo que seguir grabando otros clips. También grabé videito del iluminador del Baby Yoda. Este es el producto que me salió del día 3 del calendario de Adviento. Iluminador en barra. Este tono aquí es como medio champán. Muy bonito, me encantó. Tiene un aroma muy rico. Y es retráctil. Se puede subir y bajar. Así que es bacán. No lo probé hoy día porque, como les dije, estaba grabando videito con el de Baby Yoda. Y ese me lo apliqué. Las cajas las tengo aquí porque están vacías. No sé si botarla o qué. Y mi cartera, porque ya ahora voy saliendo, como les dije. Quiero ir al Café de los Gatitos porque tienen como un evento tipo Halloween. A ver qué onda. Más que nada porque hay dulcecitos lindos que puedo comer. Ayer no me dolió la guata, pero está hinchadísima después por comerme esas cabritas. Tenía que haber pedido a las chicas y dije la otra vez que lo iba a hacer así, pero tenía hambre. Después la noche estaba ahí con el sonido de la guata, no me dolió, pero sí me molestó harto. Hace un viento del terror de Halloween. Menos mal que me puse panties. Y bueno, estas cosas no siento frío, porque igual tampoco hace frío, solo que hace el viento loco. Demasiado. De haberme traído algo para el pelo porque iba a llegar toda chascona. Menos mal que no puse gloss o algo así. Así ando, chascona por la vida. Menos mal que voy aquí cerca nomás. El panorama de hoy no es mucho para devolverme a la casa temprano. Oye, tengo el pelo pero enredadísimo para cualquier lado. Tengo muchos nudos, miren la chasca. Porque el viento de verdad está muy heavy. Me vine por otro lado porque por libertad estaba terrible. Hay muchos árboles ahí, me han sido plata oriental, estaba lleno el suelo de esas como polen que botan. Hojas y un montón de ramas, bueno, les mostré. Que tanto hacía el viento que de hecho yo iba caminando en una y cayó como una rama al suelo. Y dije, ay, qué peligroso, me puede caer un palo en la cabeza. Con lo yeta que soy, voy a la Costa de los Gatitos, que está a las 8. ¡Pinche Falabella estaba cerrado! Y hoy día no es feriado, ¿sí? Solo que es día domingo, según yo, está abierto hasta las 7, por así decirlo. Como ese no está en un mall y es una tienda sola. Quizá por eso cerraron temprano. No sé si cerró temprano o definitivamente no abrieron hoy día. Así que ahí quedé, ¿no? No pude ir a retirar mi blazer y yo cacho que ya no lo voy a poder hacer hasta el mañana feriado y pasado también, porque hoy día no es feriado, el miércoles. Mejor claro, domingo y festivo está cerrado. Qué pena. Hoy suena la música del organillero. Me compró un remolino el señor organillero. Quería sacarme un video con el lorito, pero estaba muy loco el viento. Me voy volando por todos lados.
Pucha, se me murió el labial. Qué feo se ve. Yo no lo traje para retocar porque no pensé que iba a morir con tan poco. Ahora me siento toda fea, como mal delineada. Me tuve que venir así todo el rato con mi remolino. Pero por llegar a la casa porque tengo frío. Oye, para variar, no les hablé en la tarde cuando llegué al depa. Llegué hace mucho rato, porque en este rato ya son como las 2:30 y me voy a proceder a desmaquillar para ir a acostarme. Estuve viendo, empecé a ver Game of Thrones por primera vez, ya vi el primer capítulo y está muy interesante. Mi plan es verlo una vez a la semana. Va a ser el día domingo. Aparte, yo no soy de esas personas que hace como maratón. Sí, me gustó, obviamente, y tenía ganas de ver otro capítulo, pero dije no, voy a tener llenadera. Y además que yo me aburro. O sea, quizá hubiera visto otro capítulo, pero no más. No podría ver 3, 4, 5 así de corrido. Por mucho que me guste, por ejemplo, a lo más, el señor abogado lo veo así harto, pero porque ya me lo hace memoria y porque lo dejo ahí de fondo y me pongo a hacer cosas. Pero así como de sentarme a ver una cosa, una misma serie así como muchas horas, no, no puedo, me aburro. Podría ser como sábado y domingo, porque todos los otros días de la semana yo veo un capítulo de dorama con mi amiga. Entonces ahí ya cumplo la boda del día. No tengo labial porque llegué sacándome el labial, porque andaba con ese rojo que me vieron temprano y se me salió todo, era el de la Cote López, que lamentablemente se me corrió, o sea, no se me corrió, sino que se deshizo, se salió después de comer. Me dio mucha lata porque recién puesto el labial es hermoso, no se sentía los labios ni tirante, ni seco, nada, así muy bacán, no transfería. Tiene un aroma, todo como una vibes a los de Kylie que salieron en su tiempo. Siente mucho igual, yo tuve uno, como que es muy parecido al aplicador, la textura, el aroma, todo. No me acuerdo cuánto me duraban eso. Eso que ni siquiera comí algo grasoso. Me tomé un matcha y me comí unas galletitas. Eso fue todo y el labial murió así en esta parte. Después cuando llegué acá tenía los labios secos, me lo toqué así, se empezó a salir a pedazos. Pucha, no, quedé así. Y llegué aquí echándome un rato, miré el celo con mucho frío. Ah, pasé al supermercado. Desde que salí del café de los gatitos, me vine al tiro para casa porque hacía un viento. Ya a esa hora hasta se estaba poniendo el sol y ya no daba para ir a ninguna parte porque tenía frío. Llegué a lavar porque había dejado remojando la camisa del día de ayer. La lavé al tiro, limpiecita como nueva, a ver si la vendo, no sé. Porque ahora me llegó un nuevo correo para colaborar con Shein. Tenía ganas de pedirlo otra vez, pero una talla más grande. Pero como que quieren potenciar esta vez, que viene ahora Black Friday en noviembre, como cosas de casa. Así que como que creo que tengo que pedir la mayoría de cosas de casa. Quizás algún artículo voy a ir a agregar como la camisa, porque de verdad me gustó mucho, pero me queda como tiesa corta de aquí de espalda, de ancho de espalda. Y mañana espero que esté bonito el día porque quiero salir de nuevo. Ahora me voy a poner aceitito y voy a terminar de desmaquillarme. Otro día saliendo, amiguines. Miren, ahora me puse de nuevo el labial de la Cote López y lo llevo en la cartera por si acaso, para darle una segunda oportunidad. Hoy día voy de verde. Yo que verde, cartera verde, polera verde, que hace mil años no me ponía esta camisa, que es del Líder y tiene monsteras. Cuando una vez hice un barrido de closet, casi la saco, pero vi las monsteras y ese momento cuando me la compré solamente fue porque me gustó, pero ahora amo las monsteras. Entonces dije, no se puede ir de mi closet. Y ahora fue el momento de usarla. Y abajo ando con traje de baño porque planeo ir a la playa. De hecho, ahí está mi bolsa. Llevo toalla, un chaleco para la vuelta, agüita, un libro. Bloqueador, obviamente, no, bronceador, porque ya me puse bloqueador y llevo el que ocupo yo, que tiene bloqueador y además broncea. Y ando con estos pantalones que son bien delgaditos, como de vestir de tela de Shein. Zapatillas cómodas, planitas. Y este es el look de hoy. Les voy a mostrar el make-up. Aquí está el make-up. Me voy a sacar un poco los accesorios. Bueno, los lentes no son accesorios. Y miren, me puse las cejas verdes. Me iba a maquillar verde, o sea, me hice delineado verde porque dije, ya voy con cosas verdes. Y después me estaba cachando que pude haber sido Poison Ivy, porque hoy día es Halloween. Debo decir que hace como un par de días se me ocurrió que podría haber salido, pero ayer se me quitó la gana
y hoy día no sé. Pero ya fue porque no tengo disfraz. Pude haber sido de Poison Ivy así como estoy, con un maquillaje un poco mucho más elaborado probablemente, y un vestido, y pudo haber sido real con mi pelo y todo el verde daba. Tenía maquillaje como para hacerlo, pero me faltó como ropa. Se me ocurrió ahora, última hora, así que ya no fue. Y este es el labial Velvet de la Cote López, que me gustó mucho el color. Es muy bonito y no se siente, no se transfiere. Tira como un poquito ahí, no sé si se notará en cámara, pero como a pedacitos. Y la verdad es que sí siento que se me va a salir. Me escribieron en Instagram que hay personas que no se les sale con nada. Quizás la fórmula mía no salió bien, o no sé. Explicaciones que me trato de dar. Puse un poco de orillito abajo y probé el iluminador. No sé si se notará porque se ve todo muy blanco aquí. Este es el que salió ayer en la cajita del calendario de adviento de Mina. Iluminador en barrita, en stick, el 514. Y les voy a mostrar, aprovecho que tengo aquí a mano, la cajita del día de hoy, que es el número 4 o 9, de atrás para adelante de los 12 días. Salió esto que es una sombra en stick. Yo ya tengo varias de estas porque me vino un set de cuando lo lanzaron, pero este color no lo tenía, que es el 791, y es turquesa, o sea, es el mismo color que ustedes ven aquí o en la caja. Así es el código del color de Mina. En los envases, en las cajas, siempre se ve el mismo tono que es el producto. Así que obviamente este es como un champañita, que es el que ando trayendo ahora, que me lo puse hoy día para probar y es muy bacán. Me encantó. Viene así, ese es el formato. Y tiene un olor tan rico como a dulce, no sé, me gustó mucho. Y de ahí voy a estar probando otro día este porque no lo tengo, así que me lo voy a dejar. Mañana viene un color medio nude rosado. Vamos a ver qué es, se lo voy a mostrar así. Ese, el 8. Me tinga que quizás puede ser un labial o un rubor, que son cosas que no han salido todavía. Debería ser como un juego de predicciones. Lo voy a hacer ahora en Insta. Pasar a la cafetería vegana que siempre les he comentado. Podría haberme sentado a comer algo, pero al final me traje 3 galletitas para llevar. La que más quería probar era de matcha, y justo había de matcha frambuesa, así que bacán. Me traje el termo de Starbucks para pedirme un frappu, porque parece que estos días están los de miedo, y mi favorito es el frappu, así que voy a pedirme uno y con eso me voy a ir a la playita. Y por ejemplo, el solcito se siente rico, no está quemante, pero está abrigado, así que eso me agrada. Y si me quedaba ahí, porque ya son las 4, se me iba a pasar la hora y todo, justo son las 4. Bueno, buenas tardes ya, pero digámosle que buen día martes, último día del feriado, ya es primero, ¿para qué lado? Ahí, primero de noviembre, 25 días para tener 33, ya no sé ni qué edad tengo, qué mal, no quiero cumplir más años, no por el hecho de cumplir años, sino que
de que cumplí los 30, que se me vinieron todos los achaques encima. Extraño los 20 de la juventud y la salud, más que nada por eso. Pero bueno, pensar positivo. Después viene Navidad, así que agradecida nomás. Y nada, que venga otro año a la vida. Y hoy día, como es, como les dije, último día de feriado, en la tarde tengo que ir a hacer unas entregas. Una de las chicas que de los premios, bacán, porque ya solo me van a quedar dos. Y también quiero aprovechar de comprar, tengo que comprar de hecho, de esta cinta de embalaje, porque se me acabó el otro día que mandé cositas. Y papel también para envolver las últimas dos cajas que mañana las tengo que enviar. Entonces lo que me voy a dedicar ahora durante el día es a hacer aseo, ordenar el depa, para empezar bien el mes, la semana, todo. Y lo primero que voy a hacer y que les voy a mostrar es que otro día compré esto que es visillo. No sé si les había mostrado, pero mi visillo está con los tremendos hoyos aquí. Está muy indigno, miren. Y se sigue rompiendo. Tiene ahí ese hoyo gigante y acá tiene más. Unos hoyos muy grandes. Y es que como aquí pega tanto el sol en la tardecita, como que se quemó. Entonces estaba como muy débil. ¿Ven? Como que lo tomo y se rompe. Aparte que tira el hacha y miren, uy, se caen como pelos, como los pelos míos. También voy a hacer ahora pasar aspirador al piso y todo eso. Recién lo estaba midiendo porque ese día lo compré y le achunté la medida al parecer. Yo aquí lo tengo metido en esto, tengo que mover la camilla también. El depa tiene esta parte que quizás ustedes no la han visto nunca porque yo no la ocupo mucho. Pero es como una puerta. Aquí está el ventanal normal que uno sale para afuera. Pero también está esta puerta que uno puede salir por aquí para allá. No sé qué ciencia tendrá, la verdad. Pero yo la mantengo siempre cerrada y aquí aprovecho de enganchar esto acá. Porque como hace de repente los ponientes de aire, no lo podía dejar así nomás. Porque esto queda abierto y entra mucha mosca y muchos bichos zancudos en el verano. Así que por eso estaba enganchado ahí y ahora voy a hacer lo mismo con el otro. Y ahora me voy a parar en una silla, pero no caerme, que esto me quede recortado en cámara. No, no caerme porque si no me voy a caer encima de la bustera. Tengo que sacar la campanita. Uy, está toda cochina. La voy a aprovechar de limpiar. Bueno, en la misma bolsita lo voy a meter el otro. Más encima además me ahorro el lavarlo porque este está blanquito. Y esto se pone ahí y listo. ¿Ves que ya andan bichos? Ya tengo la cuestión abierta. Me carga los bichos, los odio mucho. Ya creo que se logró. Sí, quedó bien. Ay, casi me caí. Perfecto, quedó como nuevo, qué bonito se ve. Ahora voy a empezar la limpieza. Para ponerlo al tiro. Lo compré en AliExpress por si acaso, si no lo había visto en los vlogs anteriores. Voy cargadísima. Pero rápido, porque las cosas de ahí atrás las tengo que botar. Esto se lo entrega a la niña y ese lo compré en la entrega, así que allá voy. Hola amiguines, buen día. Es miércoles 10, sí. Parece lunes. Es muy raro después de tantos días de feriado. Estoy haciendo ahora en este momento los paquetes de los envíos que tengo que enviar hoy. Y me fue bien con comprar de esta cosa de papel y también necesitaba cinta porque se me había acabado. Ahora me he pasado el día terminando de hacer aseo full. Hice hasta el balcón, como nunca, porque la verdad admito que nunca lo hago. Porque como ya no salgo, antes salía, ¿se acuerdan de los vlogs anteriores? Almorzaba incluso en el balcón, parece que me compré la terraza y todo. Pero
Ahora con el tema de la construcción y todos los ruidos, ya no salgo al balcón, así que no lo pesco mucho. Era lo que me faltaba, porque ayer había terminado todo. Oye, estoy en la felicidad máxima. No les había comentado. En la mañana me enteré que vienen los Backstreet Boys a Viña, como nunca. No al Festival de Viña, sino que van a tener un concierto en Viña y va a ser en el Estadio Sausalito. Que aparte que me queda relativamente cerca, puedo llegar caminando, ir y volver caminando. Allá donde me fui a vacunar, ¿se acuerdan cuando fui a las veces a la vacunación? ¿Se acuerdan la otra vez les comenté que nunca venían los artistas que a mí me gustan? Porque no son artistas muy conocidos, pero los Backstreet Boys son unos... Mi boy band favorita ever. Van a venir a Viña, ¡qué bacán! Creo que si hubieran estado solo en Santiago, lo hubiera pensado un poco. Pero ahora sí como que van a estar acá mismo, no puedo no ir. Estamos en noviembre, mi mes, mi cumpleaños, así que ya, está decidido. Mi autorregalo de este año, voy a ir a ver los Backstreet Boys que tienen en... El concierto es en febrero, el primero de febrero, no sé ahora qué día acá, pero... ¡qué emoción! Estoy de la feliz. Ahora estoy viendo en qué entrada ir porque... No cacho nada de concierto. Nunca he ido a un concierto en un estadio. Me acuerdo que esa vez que fui, me gané la entrada. Fue en el Caupolicán. Sí, allá, ese es el teatro. Y sería porque las otras veces que he visto artistas que me gustan ha sido en los festivales. Festival de Viña, Festival de Olmué, etc. No cacho nada, así como qué ubicación debería comprar. Lo que sí sé es que quiero una ubicación donde no tenga que estar apretujada, ni tenga que estar como todo el día parada, o salir corriendo cuando abra las puertas, no sé, cosas así. Porque ya no estoy para esos trotes. Yo quiero estar cómoda y llegar y que tenga número y llegar así como justo a la hora, tranquilamente, sacar una foto, no sé. No pasar hambre ni nada. Aparte que igual más encima ustedes saben que no puedo comer cualquier cosa, pues. Entonces tampoco puedo andar comprando comida así afuera como antes. Cancha frontal creo que es como que la que está más cerca de la parte de cancha, porque igual hay cancha general. Igual se ve cerca, porque por el tipo de escenario parece que igual probablemente se vayan a mover. Es esa la opción, o estar, verlo así muy 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 cerca, pero a la vez sacrificarse, estar todo el día ahí en la fila, temprano, parada, apretujada con toda la multitud y no sé qué. O una, la otra opción que tengo es... Pacífico, que es por los lados, por los costados. Hay personas también que me han dicho que como el estadio tampoco es tan grande, se va a ver bien igual. Pero la cosa es que ves de lado, entonces, uy, no sé. Eso sí, hay una ubicación de 400 lucas, así que ya no, para mí, too much. Es el pit, creo que ese ya está así, pero demasiado al lado. Feliz, o sea, me encantaría, pero no, mucho 400 lucas. Fueran 200, la pensaría. También sé que es difícil comprar entrada por el tema de las filas virtuales y todo eso. Yo no cacho nada de ir a conciertos, ahora más encima actualmente. La vez que vinieron al Festival de Viña, fue el 2019 si no me equivoco, ahí yo también compré una entrada más o menos bacán porque los vi bien de cerca, debo decir. Ahí ya no me urjo porque como he ido varias veces, ya sé cómo son las ubicaciones. Esa vez me acuerdo que tuve que comprar la entrada a dos computadores. Estaba con mi computador chico y el... En ese momento tenía un computador chico y el de escritorio. Ahí tuve que abrir dos sesiones y ahí pude comprar lo que yo quería. Así que ahí me van a acompañar en mis aventuras de comprar la entrada y toda la cosa. Algo divertido, que diferente que mostrarles en el blog. Y ahora he estado toda la mañana escuchándolos. Como que me dio la locura. Tour es del último disco, que yo igual lo escuchaba harto y me gusta. Yo feliz. Ayer después, la noche, no les hablé porque me puse a jardinar. Ah, les tengo que mostrar porque tengo platita nueva. ¿Se acuerdan el otro día cuando fui a la cafetería? Les dije que estaba contenta porque fui a la cafetería vegana que quería conocer y no sé qué. No me gustaron mucho las galletas. Ese día que fui a la playa, más encima, un fail total porque me jodí de frío. De verdad estaba como para el muelle del payaso porque estaba betunada en bloqueador, bronceador, traje de baño. Tuve que ponerme después el chaleco, menos mal que había llevado. Tuve como una hora nomás ahí en la playa porque hacía viento. No así viento full como el día anterior, pero estaba fresco, no estaba como para sacarse la ropa. Igual había gente bañándose y tomando sol, pero en mi caso yo soy friolenta, así que no me da. Yo me estaba dando un frappuccino, hasta eso tenía frío y pensaba, hoy me tomaría un cafecito, algo caliente. Y eso, pues más encima las galletas no me gustaron mucho. En primer lugar tenían poco sabor. No tenían sabor a nada de lo que supuestamente eran.
Y las encontré también un poco como grasosas, masúas, no sé, aceitosas. No eran tan duritas, me gustan las galletas más crujientes, no tan blandas. Así que eso fue ese día. Después me vine caminando tranquilamente. Ese fue el día de Halloween. En la Plaza de Viña había mucha gente disfrazada en patines. Como que era una junta de gente que patina. Aparte de disfraces. Entonces estaba súper entretenida. Vi gente con disfraces muy lindos. Pero no les grabé nada porque igual me da cosita sacar el celular ahí en la Plaza de Viña. Quedará solamente en mi memoria. Tengo que cocinar, tengo que hacer almuerzo. Porque van a ser las 3 de la tarde, sí. Todavía no hago almuerzo. Voy a rellenar estos paquetes y después de almuerzo los voy a dejar. Aquí voy full cargada con cajas de los premios y un envío de del closet. Mira, se me acabó la batería. Temprano se me olvidó cargarla. Y eso que salí y hice un montón de cosas. Bueno, rápidamente lo que les quería contar es que, miren, el plato Halloween significa que horneé. Miren qué lindos quedaron, parecen galletones. Como que cada vez me quedan distintas. Ahora de nuevo las hice de matcha. No se ven verdes para nada. Mañana veremos al desayuno cómo quedaron de sabor o por dentro. Y es lo que más me intriga. Ah, y tienen, como les dije, matcha del que ocupo ahora, el de Manare. Y pedacitos de chocolate. Que también ocupé los de Manare, las moneditas esas que son como cobertura. Como siempre las piqué y les puse adentro a la galleta. Como si fueran chips. Quedaron muy... Esta es la más grande. Se ven más sequitas y no aceitosas como las que compré el otro día. Que al final ni siquiera se las mostré, parece. Algo se tiene que haber visto como en los clips que grabé de la playa. Y miren esto, cuando te queda un pedacito de masa. Mira, podría probar esto ahora. A ver. Sí, porque ya están secas y las hice hace rato. Es tarde ahora. No da para partirla. Son más de las 2 1/4. Quedó muy rica. No sé si esta porque es chiquitita, pero quedó muy crujiente. Eso me gusta mucho. Mañana voy a ir a las 2 a hacerme las uñas porque tengo muchas quebradas. Bueno, ahí esta del medio me la tuve que cortar porque está demasiado quebrada y me duele mucho. Y la misma, pero del otro dedo también. Miren, también está de aquí. No, tengo muchas quebradas. Yo quería de hecho esperar la próxima semana a hacérmela. Porque el 8 cumplo un mes. Y mañana estamos recién a 2 o 3. No, me dolió mucho. Como lo que pasa es que me voy a embolar cuando hago SEO limpiando y paso el paño muy fuerte. Y choco con las superficies a veces, las esquinas. Y ahí cuando choco se me doblan hacia adentro y ahí mueren. Así que ahora tengo que buscar un diseño porque no tenía ni planeado ir a hacerme las uñas tan pronto. Quería ir yo la próxima semana. Entonces, voy a llevar galletitas de snack. Oye, pero es que está muy buena. No creo que se note mucho. A ver si le hago zoom. Aparte que tengo mala luz a esta hora para variar. Ya, pues, amigo, hacete zoom. No muestra el... Ahí está. No queremos ver el hervidor, queremos ver la galleta.